Día 2 de tratamiento para hidropesía y ojo de Popeye. Va, hidropesía es la retención de líquidos. Cuando se empiezan a erizar las escamas y ojo de Popeye es cuando empieza a botar el ojo. Son dos enfermedades distintas que causan lo mismo. Agregaremos una cucharada cafetera de sales de Epsom. Después agregaremos una gota de formol por cada 20 litros. Y dos cápsulas del antibiótico que vendemos o polvos amarillos. De esta forma vamos a medicar en una cuarentena tanque hospital de 40 litros con tu bombita oxigenadora. No vamos a usar filtración, porque si usamos filtración, como estamos medicando muy fuerte, vamos a matar toda la colonia bacteriana y pues no tendría caso. El agua se cambia 100% diario. Diario, diario se tiene que cambiar el agua sí o sí, porque va a empezar a soltar como una natita. Entonces tenemos que ayudarle. Este bebé empieza a comer. La ventaja, porque no quería comer. Ya está empezando a comer y está empezando a defecar. Queremos sacarlo lo más rápido posible porque su hidropesía ya estaba muy avanzada. Recuerda que tenemos en Spotify el podcast de El Ojo de Popeye y de la hidropesía, ¿va? Entre más rápido logramos medicar e identificar la enfermedad, va a ser más fácil. Nosotros lo que tenemos que revisar es también los demás pececitos, ya que son enfermedades altamente contagiosas. Lo más común que se den esas enfermedades es por malos parámetros. Les hacemos siempre la recomendación de que estén midiendo su agua, de que estén haciendo sus cambios. Entonces, si vemos que otros pececitos se empiezan, por muy leve que sea el levantamiento de escama, hay que llevarlo a cuarentena o a tanque hospital, ¿va? De esta forma vamos a intentar ayudarles a que no avance esta enfermedad y les cause la muerte. Vamos a ver qué tal resiste este bebé, lo está haciendo muy bien, está evolucionando relativamente bien porque está empezando a comer, esperemos que así siga. Hay más métodos, pero en este caso estamos usando un método más agresivo por la avanzada que está ya la enfermedad. En el enlace del video voy a dejar los podcasts donde pueden escuchar estas enfermedades. O recuerden, búscanos en Spotify como El Barón del Goldfish. Tenemos una serie de podcasts que te pueden ayudar. Nosotros lo que más queremos es que ustedes aprendan a reconocer estas enfermedades y curarlas.